Hola, yo soy Dara Vivas. Y en este video vamos a reaccionar a la nueva canción de Ricardo Montaner que se llama ¿Qué vas a hacer? Y gracias por la recomendación, Constanza Ramírez. Que bueno, ella nos comentó que Lali está en este video, además también está J Balvin, otro cantante súper popular, súper famoso. Y a mí Ricardo Montaner me encanta, sea venezolano. Hello. Sí, y además me da mucha alegría porque él estuvo en la tercera temporada de Casi Ángeles, como uno o dos capítulos, si no mal recuerdo, y tenía muchas escenas con Lali y ahora me encanta que años después, casi que 10 años después, estén juntos otra vez y ella está actuando en su video. Sí, qué emoción. Además que loco, me parece súper loco a mí la combinación como de J Balvin con Ricardo Montaner. No, pero que son actores. Por ejemplo, en Casi Ángeles, pero J Balvin como súper raro. Entonces, exacto, pero es actuando, además ni siquiera cantando, así que bueno, esto me intriga demasiado. Sí, no, qué interesante la idea. Bueno, son 1, 2, 3. ¡Qué bonito! Oh, ¡wow! Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? El tiempo no nos sobra. ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana, si te quedas sola. ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida. ¿Qué va a pasar después cuando se vaya el tren y no haya más salida? Dime ahora pa' qué nos sirve darnos besos invisibles. Un amor así imposible, pa' qué nos sirve. Qué bella está con los lentes también. ¿Qué vas a hacer cuando el olvido esté de cumpleaños? Cuando no puedas hacernos más daño y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer? Cuando me quieras y yo no te quiera, cuando ni el perro esté esperando afuera. El sencillo de T-Rex. ¿Qué vas a hacer? Prender la luz, más humo y más dolor en este cuarto gris. ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú, más frío y mal humor en esta tarde gris. ¿Para qué nos sirve darnos besos invisibles? Un amor es imposible. Se acabó. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido esté de cumpleaños? Cuando no puedas hacernos más daño y nos miremos como dos. Interesante también este ritmo como para Ricardo Montaner. ¿Qué sí, vas a hacer? Sí. Cuando mi invierno sea primavera, cuando me quieras y yo no te quiera, cuando ni el perro esté esperando afuera. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues no lo voy a negar, no entiendo mucho el con el tren y esto como no. Yo me imagino que él se encuentra uno de ellos dos en el tren. Yo no sé. Sí, será, porque yo tampoco entiendo mucho el sentido del tren con la otra storyline. Solita, sola. Oh. Wow. Cuando despierte, ¿qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera, cuando me quieras y yo no te quiera, cuando ni el perro esté esperando. La Lilla está así como que no voy. ¿Qué vas a hacer? Hacernos más daño y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? Cuando me quieras y yo no te quiera, cuando ni el perro esté esperando afuera. Oh, pobrecito.
No, no lo juntaron al final. ¿Quién? Sí me gustó mucho cómo estaba filmado, como se veía como muy cinemático, como película. Exacto, a mí también me pareció chévere, pero no entendí mucho el storyline de Ricardo Con ella. con el de Lali y J Balvin, sí. Exacto, porque Sí, la no, canción que estaba cantando claramente era lo que la historia de Lali y J Balvin, o sea, que hubo un exacto, momento sí, que vas a hacer cuando yo me vaya, no sé qué, sí, eso no entendí, pero no sé por qué tenía que estar en la diferencia. Bueno, lo único es porque se veía bien bonito. exacto, exactamente. Pero bueno, está chévere, en verdad, estuvo raro también ver este ritmo, como decía a Ricardo Montaner, pero igual, o sea, esta culpa. O sea, es parte de su nuevo disco, algo así. Y si te ¿Y digo qué la verdad, otra ya hace tiempo que publicación no veía hay? a Ricardo Montaner en video o algo así, y está Sí, súper de Juanes diferente. también. Sí, pero se mantiene bien, ¿sabes? No se ve tan mayor como yo esperaba. De hecho, No, la verdad que se no. Se conserva. ve muy bien con cabello de ese color, cabello blanco. Sí, Se se ve veía muy bien con el bien. cabello blanco, es verdad. Envejeció mejor, mucho bien. Eso me alegra. Y que me alegra también. O sea, en verdad estuvo chévere al final la combinación de J Balvin con Lali. Me gustó. Sí, de verdad que lo que más me gustó del video es exacto, que hayan usado no solamente porque es Lali y Diosa, pero que hayan usado dos cantantes que son Exacto. populares ahora, en el tiempo de ahora, Sí. en el pop latino, y los hayan puesto como de actores en esta serie, Exacto. Eso en está este como video. bien innovador, pues yo no había visto nada parecido en los videos más recientes. Sí. Así que súper chévere. Y bueno, esta fue nuestra reacción a la última canción o la nueva canción de Ricardo Montaner que se llama ¿Qué vas a hacer? ¿Nos pueden encontrar? Twitter, Instagram y Facebook, como siempre, en la cajita de descripción. No se olviden dar like al video y suscribirse. ¡Chao! Bye.